lugar. Ante la escalada de violencia en el norte de la República, Rubén Aguilar, el vocero de la presidencia, aseguró que el gobierno federal va a radicalizar el operativo México Seguro. Destacó que para lograr justamente este objetivo, Ramón Martín Huerta, el secretario de Seguridad Pública, va a poner en marcha acciones contundentes que fueron acordadas por el Gabinete de Seguridad y el presidente Vicente Fox. También aceptó que el presidente está sumamente preocupado por la creciente ola de violencia. Somos conscientes del problema de la violencia en la inseguridad en la frontera norte del país. Es un problema que habrá de solucionarse en una lucha frontal contra el crimen organizado en el mediano, corto y largo plazo. No habrá que cejar en ningún momento, y esto implica, sí, elevar y radicalizar el programa en las zonas donde está operando.